Güey, hoy vamos a hablar de por qué nadie juega Xayah y Rakan. Muchos se preguntarán, Mercy, Xayah es más jugada, Rakan sí está medio en el olvido, pero Xayah sí es jugada, ¿por qué dices que no la juegan? Muy sencillo. Xayah y Rakan es un concepto muy original de parte de League of Legends, o de Riot, precisamente, que son campeones en conjunto, cosa que no se ha visto nunca en la grieta del invocador. Literalmente, campeones hechos el uno para el otro, con habilidades que interactúan entre ellos. El combo Xayah-Rakan tiene menos de 50.000 matches alrededor del mundo, en el parche 13.1 en el que estoy subiendo o grabando este video. Curiosamente, a pesar de ser dos campeones que fueron concebidos, entre comillas, como uno solo, con habilidades que están hechas con efectos adicionales o mejorados para interactuar mejor el uno con otro, hoy en día, como combinación, no se juega. Es impresionante pensar que se pusiera tanto trabajo y que estos campeones salieran hace no tanto, hace 5 años, 6 casi, el 17 de abril del 2022, que Riot pusiera tanto trabajo y tanto esmero para que realmente se sintieran como un solo campeón, como ese gigante de dos cabezas de pinche jueguito muerto, este Heroes of the Storm, esa madre. Que se sintiera de esa manera, como campeones diseñados el uno para el otro, como para que las haya dejado tan por detrás. ¿Y esto a qué se debe? Directamente esto es culpa del competitivo, no hay otro culpable. League of Legends es un juego muy complejo y a diferentes niveles se usan cosas diferentes. En los elos bajos normalmente sueles ver campeones que requieren más habilidad y ves a gente haciendo el ridículo. Por eso los videos de Good Division Adventures son tan virales. En los elos intermedios ves campeones más seguros porque la gente entiende que si no se muere, normalmente tiende a ganar más. Y en los elos altos vuelves a ver los campeones pito grandes de siempre, perdiendo como es real. Pero en ninguno de esos lados, Xayah y Rakan como combinación logra figurar. Te voy a dar un ejemplo. Hace poco dije que la combinación menos es de muy poco jugada porque tiene menos de 50.000 matches registrados. La combinación más numerada, porque bueno, entre AD Carry y soporte de los AD Carries inviables hay 1.520 combinaciones aproximadamente. O sea, si tú combinas Lucian con Nami, Lucian con Lux, Lucian con Morgana, si me explico, cada combinación posible hay como 1.500 posibles de entre todos los soportes viables y todos los carries viables. La combinación más jugada actualmente es Lucian-Nami, con 900.000 matches. La segunda más jugada, Caitlyn-Lux, con 880.000 matches. La siguiente, Caitlyn-Morgana, Jhin-Lux, Ezreal-Lux, Kai'Sa, Blitzcrank, Kai'Sa, Lux, Kai'Sa, Nautilus, Samira, Nautilus y Miss Fortune, Lux, en el top 10. Xayah y Rakan, a pesar de haber sido concebidos como una botlane, de haber sido concebidos con habilidades que interactúan entre ellos, no figuran entre esto desde hace mucho tiempo. Y esto, como dije, es culpa de competitivo. En competitivo, una composición que funciona tan bien por sí sola, está rota. Así de simple y así de sencillo. Una combinación que puede sobrevivir por sí misma, con habilidades de tanto rango, con tanto daño, está broken. Y Riot, desgraciadamente, al momento del desarrollo no se puso a pensar profundamente. Eso le valió verga. Xayah y Rakan son dos campeones que están absurdamente rotos por sí solos, porque Rakan, cada que está fuerte, el competitivo está listo para utilizarlo, porque es un soporte híbrido que puede realizar tanto engage como disengage, cómo escudar y cómo obtener curaciones, que prácticamente lo hace todo, es el paquete completo de soporte. Y cuando está fuerte, digamos que es permapick en competitivo, porque es un soporte muy playmaker. En muchas veces se llega a comparar el uso de Rakan con Lee Sin por la visualidad tan bonita que tiene, tan espectacular que es. Por otro lado, Xayah es una de carry que al mínimo cambio se rompe. ¿Por qué? Porque sus habilidades tanto son muy buenas para pushar, y se sabe que una de carry de push es muy bueno, y tiene una de las mejores ultimates del juego y mejor pensadas para una de carry, volverte invulnerable, para que no te one-hiten. Pero no solamente eso, en ocasiones Xayah se ha visto no solamente con builds de crítico, sino con builds de efectos de impacto gracias a su W, o el año pasado la famosa e infame build de Xayah letalidad, que hacía muchísimo daño con su combo de QE. Esto ha provocado que, independientemente, cualquiera de los dos campeones ya está muy roto. Pero juntos son una patada en los huevos cuando están en buen estado los dos o cualquiera de los dos. Las habilidades de Xayah, para irnos rápidamente con ellas: su Q es dos plumitas al aire,
que hacen daño. Su W es un bufo de velocidad y que genera plumas, ya que su pasiva genera plumas según cada habilidad que actives. Por ejemplo, si activas la Q, generas 3 plumitas. Si activas la W, generas 3 plumitas y puedes tener hasta 5 plumitas en la chistera o en la cartera, por decirlo de alguna manera. Cada vez que autoatacas, una pluma sale y hace daño en área, en una línea recta y se queda en el piso durante algunos segundos. Su E sirve para atraer todas las plumas que están en el piso y si alguien es golpeado por más de 3 o más plumas, es ruteado y pues eso hace un chingo de daño. Su R es levantarse por el aire, volverse invulnerable y pegar 5 plumas al piso, lo que hace que puedas meter hasta pinches 15 plumas al mismo tiempo y deletear a cualquiera. No solamente eso, sino que su W, al ser un bufo de velocidad, funciona muy bien y su W es la habilidad que interactúa con Rakan. Al activarla, Rakan también recibirá una especie de bufo de velocidad y hará cierto porcentaje de daño extra. ¿Ok? Rakan, por otro lado, su Q es una habilidad que de skillshot de muy corto rango, que hace daño mágico y además, si golpea, al cargarse unos segundos, curará una cantidad de vida a un aliado cercano y a Rakan. Su pasiva le permite que cada cierto tiempo regenere un escudo. Pasiva bastante pendeja. Su W es una de las mejores habilidades de Engage del juego, que es saltar y levantarse, haciendo un levantamiento en un área bastante grande y siendo per se una habilidad de movilidad. Su E, la habilidad que interactúa con Shaya, es un escudo que dashea a Rakan, pero si vas a escudar a Shaya, tienes mucho más rango, lo que permite hacer entradas increíbles y poder llegar a Shaya en cualquier momento. Su R es un enamoramiento en área que le permite al... literalmente se pone a enamorar gente y atraviesa unidades y las enamora, lo cual hace que Rakan sea una gran herramienta de CC y un excelente iniciador. Por último, como puedes ver, hay habilidades que interactúan entre ambos campeones. Lo que hace que tengan efectos adicionales y se sientan mucho más OP. Además, curiosamente, ambos campeones pueden unirse al vaqueo del otro, haciendo que Shaya pueda quedarse farmeando durante 7 segundos adicionales y quedarse con el vaqueo con Rakan y así no perder, tener mejores timers de recall. Recall timers. Al final del día, pensar en Shaya Rakan es pensar en un campeón que salió diseñado para ser uno mismo, para jugarse juntos. De hecho, en el evento de estos campeones, tú podías regalarle con esencia azul a tu compañero, a Shaya o a Rakan, para con la intención de jugarlos en dúo. Vuelvo a repetir, son campeones que están diseñados para jugarse juntos y desgraciadamente nadie lo juega. Mucho culpa de Rakan, porque actualmente Shaya, si hablásemos del meta directamente, Shaya está bastante estable y está escalando cada vez más posiciones por cómo está funcionando el meta. Pasó de ser un campeón muy poco usado y con malos resultados a volverse un campeón mucho más usado, siendo la de carry número 12, más jugado y con más del 50% de win ratio. Del otro lado, Rakan sigue siendo uno de los soportes menos jugados, precisamente para ser concreto, solamente tiene 2.5% de pick ratio alrededor del mundo y no supera el 50% de pick ratio. El problema con estos campeones es que si están fuertes los dos, el meta se va a convertir en algo completamente dominado por ellos. Si están demasiado débiles, como ha pasado durante los últimos años, nadie los va a jugar como conjunto y rara vez separados. De hecho, curiosamente, Rakan no figura entre las botlanes más jugadas. Las parejas más comunes para Shaya actualmente, Morgana y Nami, dejando completamente de lado al campeón Rakan y pues dando una triste historia de que al final del día se amaban mucho, pero ya no juegan para nada juntos. Curiosamente, Rakan tiene una skin de mundial cuando Shaya no la tuvo en su momento. Rakan tiene por sí solo una skin, Shaya no como tal. Creo que Riot Games es consciente de lo que hace, pero en muchas ocasiones se suele arrepentir de este tipo de cosas. Creo yo que estos campeones fueron una idea fantástica, pero le dieron demasiado poder. Un soporte con tanta movilidad es un problema. Creo que la manera de haber solucionado a estos campeones es no haberle dado tanta movilidad directamente a Rakan. Sí, realmente Rakan es el problema. Seamos honestos. Rakan es el problema, Shaya está bien. Rakan es el pedo porque al chile, no mames. Curiosamente, siempre que se saca una skin, adicionalmente, se saca una skin de Rakan junto con Shaya, los enamorados, el del amanecer,
los Star Guardian y que todos aman la historia de los Star Guardian y que se muere Rakan y su puta madre. O sea, yo creo que hicieron esa historia de los Star Guardians porque ya nadie los juega juntos, güey, ya para que te entiendan que cortaron, güey. Ya, nadie se acostumbra a ese pedo. Ojalá volvamos a ver algún meta, por lo menos que estén un poquito mejores y que se puedan usar un poquito más en conjunto, porque no hay lugar a dudas que no hay nada mejor que estar con tu persona especial, ya sea tu pareja, tu novio, tu novia, tu novie, tu espose, tu esposa, lo que tengas, carnal, lo que te comas de lonche, y jugar una botlane de Chaya Rakan es algo muy especial, muy bonito, y que este video, ya para terminar, yo se lo dedico a mi señora esposa. Y bueno, muchachos, hasta aquí el video del día de hoy. Espero les haya gustado. Recuerda suscribirte al canal porque vamos camino a los 200,000. Por favor, haz paro, que ya quiero llegar a los 200,000. Ya me desesperé de estar en 130. Tira paro, suscríbete, es un pendejo botón. Yo soy Mercy, te quiero mucho y te quiero ver triunfar. Y si no sabías por qué nadie juega Chaya y Rakan, ahora ya lo sabes. I hope y'all cooperate so I can operate. You wanna reach the top, you gotta concentrate. First, something wasn't right, I couldn't put my finger on it till I put my foot on it and I stopped the hate. Put a stop to it, got to it with hot music from the land where they spray box Chevys and cop viewers. Product of my environment, used to be a dope boy for real, so now this is semi-retirement. Beach life, still